Bien, recibimos con un aplauso al señor Presidente Constitucional de la República del Perú, don Pedro Pablo Kuczynski, a su ingreso al Salón Embajador del Hotel Country Club. Los invito a quienes deben registrar su firma en este contrato que pasen a la mesa de firma, al señor Oscar Liu, gerente general adjunto de Hydro Global, al señor Paulo Miraldo, gerente general de Hydro Global, representante del Banco de Desarrollo de China, Li Xiping, y como testigos de este acto, para que estén a la diestra de la mesa, al señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a la señora Cayetana Aljovín, Ministra de Energía y Minas, al señor Lu Gufeng, Presidente de CTGI, Three Gorges Corporation, a Kai Dong, Vicepresidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de China, y al señor Joao Márquez Cruz, como Director Ejecutivo de EDP Energía de Portugal. Los invito, por favor, a sellar con su rúbrica esta importante inversión energética para el desarrollo del sur peruano. Va a haber tiempo para las fotos y todo. Pero mejor dejémoslo firmar y después la foto. Vayamos a la firma. La central hidroeléctrica va a proveer de 205 megavatios de potencia al sistema eléctrico interconectado nacional para atender la creciente demanda de energía eléctrica en el país y en la región sur. Y como dije inicialmente, son cerca de 500 millones de dólares esta inversión que va a beneficiar tremendamente a nuestro país. Felicitaciones. Hacemos unos instantes para las fotos que necesiten, señores colegas. En horizontal. Bueno, primero un saludo muy cordial a todos los presentes, a China Global, a China Development Bank, a Electricidad de Portugal y a Hydro Global, a la embajadora, al embajador, al presidente de la compañía y a todos ustedes. Esto es una señal de confianza en el Perú. Este es un proyecto conocido desde hace muchos años atrás, desde que yo era ministro de Energía y Minas, hace casi 40 años se hablaba de Sangabán y se construyó Sangabán 2, ahora se va a hacer Sangabán 3, y falta arriba Sangabán 1. Y quiero enfatizar realmente que la inversión viene al Perú, es muy importante, y como le expliqué al presidente Xi el otro día, no en la reunión formal que tuvimos, sino que tuve la suerte de estar sentado al lado de él en el banquete en Da Nang, Vietnam, y pudimos conversar más de 2 horas. Y le expliqué los grandes proyectos que hay aquí en el Perú, en los cuales capitales
chinos están colaborando. Por ejemplo, las bambas en Apurímac, que pronto está llegando a 500,000 de toneladas de contenido de cobre. Le expliqué Toromocho, le expliqué todos los proyectos aquí, así, dibujando en la servilleta una especie de mapa del Perú, ¿no? Y lo que me gustó enormemente es que estaba realmente interesado en eso, ¿no? O sea que si uno explica las cosas, hay la oportunidad de crear un ambiente de comprensión. Y quiero darle a la comunidad mi saludo especial. Tenemos que hacer mucho más en nuestras zonas rurales del Perú. Son las zonas de más atraso, de más pobreza, en las cuales vive el 20% de nuestra población, muchos de ellos todavía sin agua potable, sin luz eléctrica, y por eso estamos en una campaña de conectar a todo el mundo a la electricidad y a los urbanos con gas, con el ducto virtual de Cayetana que inauguramos el otro día en Cañete y después en Arequipa también, en fin, en Trujillo, poco a poco. El Perú tiene muchas cosas, tiene muchos recursos, tiene gente muy dedicada, muy emprendedora, y lo que necesitamos es un poquito más de optimismo, porque tenemos todo en las manos. Lo que necesitamos es optimismo y justicia para que todos sientan que el desarrollo llega a ellos. Felicito a todos ustedes por este esfuerzo. Iremos a darnos una vuelta por ahí, ya cuando avance un poquito más la construcción. ¿A qué altura está San Gabán 3? ¿A 2,000 metros más o menos? ¿Cuánto? 1,500, es bajísimo. 2,500, bajísimo. El otro día estuve a 5,000, o sea que... Ahí estaremos y ahí conversaremos. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.